Bienvenidos al espectáculo carnavalero. Saludos, queridos amigos y amigas. Estamos emocionados de daros la bienvenida a esta fiesta llena de alegría, colores vibrantes y, sobre todo, agradecimiento. Cada año nos reunimos con entusiasmo para celebrar el carnaval y hoy estamos aquí para agradeceros a vosotros, nuestro increíble público, por ser la razón de que este espectáculo cobre vida cada vez más. En este mágico rincón de la diversión, donde los sueños se entrelazan con las risas y la música, queremos expresaros nuestro más sincero agradecimiento. Vosotros sois la chispa que enciende la llama de la creatividad, la energía que impulsa nuestras actuaciones y la razón por la que cada vez, cada año, nos esforzamos por superar, que lo consigamos nosotros mismos. Así que, sin más preámbulos, preparen sus corazones para sumergirse en un torrente de alegría y asombro. Que cada risa, cada aplauso, cada momento compartido hoy sea un pequeño tributo a ustedes, nuestro maravilloso público, porque sin ustedes no habría carnaval. Que comience la fiesta, porque sin ustedes, que comience la fiesta. Que comience la fiesta. Disfruten del espectáculo y gracias por ser la parte más especial de nuestro carnaval. Este año contamos con la colaboración especial de un renombrado presentador, curtido en la radio y cuya voz conocerán enseguida. Y mientras termina de prepararse, que tarda la luz, yo mismo voy a dar paso a la primera actuación de la noche. En esta primera actuación es una divertida historia en la que conoceremos a Margarito, un enfermo que está más cerca de la confusión y de la locura que de la cura, sobre todo debido a la devoción literal de su esposa a los consejos médicos, menos mal. ¿Será que seguir las instrucciones a la letra sea la receta para el desastre? Puede ser. Descúbranlo con nosotros y prepárense para un torrente de risas. Con todos vosotros, Margarito está muy malito. Muchas gracias. Hay que comer, macho, hay que comer, que si no...
Si no me entra, primo. No me entra. Ayer mismo comí 3 brevas. ¿Eh? Y parece que comí un carro paja. Y menos mal que comí bebe poco, si no. Ya te digo yo. Se deja morir. Hace 15 días me picó un tabarro. Y yo creo que me ha pegado algo malo. No. Que estoy muy malito. No. Nah, pero eso se lo curó don Emérito. Le dio algo, pero no avanza. Cada día está peor. No, 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 no. De verdad. Yo no sé a quién me picaría ese bicho que a mí me ha infectado todo. Estoy muy mal, tío. No me jodas. ¿Te acuerdas cómo era antes? Que le daba la vuelta a un tractor. Bueno. Parado. Pues, ahora creo que se me está secando hasta la cola. ¡No jodas, la cola! Que no, eso no, ¿eh? No, si no jodo. Anda, siéntame un rato y hazle un poco de compañía. Y mantener un poco de conversación. ¿Pero qué conversación me va a dar esta arme cándida? Si este nunca ha tenido conversación. ¿Que no he tenido nunca conversación? 100 veces más que tú, que no dices más que gilipolladas. Las vacas, los tordos. 100 veces más que yo. He tenido yo 100 veces más que tu conversación siempre. A ver si ahora vais a regañar. Encima de poca conversación que tenéis, que solo sabéis hablar de cerdos y de burros. Os sacan de ahí y os quedáis en nada. Soy yo. Bueno, aquí te dejo con el Niceto. Tener un poco de conversación. No tenéis mucha, pero bueno. Hala, aquí os dejo, ¿eh? Estáis entretenidos. Bueno, pues. Pues sí, hombre, sí. No hay que joderse. Ya, la vida buena. Oye, primo, se me está quedando el bañete seco con esta conversación. ¿No tienes algún trago, pacha? Mira a ver debajo de la cama si hay algo. Mira a verla. ¿El orinal? Parece que va a cambiar algo. El tiempo, ¿eh? Sí, se me está a mí enferruscando el juanete. ¿Sabes? Eso anuncia algo. ¿También de Ucia? Se hace que vaya a zapatillas con un agujero aquí para que le respire y no le roce la mujer, pobrecilla. Los juanetes. Siento que tienen los juanetes, ¿sabes? Que molestan mucho. Pero averruntan que las fundaciones mejor que el hombre del tiempo. Oye, la venita se está poniendo bien, ¿eh? ¡Qué verita! Estas no te jode. ¡Tu parienta, coño! ¡Tu parienta! ¡Ah! Es que la mujer, desde que estoy encamada, la pobrecita, ha andado muy atareada. Y no crees, claro. ¿Sabes lo que te digo? Que ya no vuelvo más a los toros. Pero bueno, ¿pero qué me dices? ¿Pero que te gustan así los toros? ¿Tienes el mismo gusto que las vacas? Pues ya no me gustan. Bueno, los toros sí,
Lo que no me gusta es cómo los maltratan. Pero los toros son animales. No se duele. Tú también eres animal. Y que te claven el pico de la vertedera, en el lomo, a ver si sufres o no. Yo soy persona, no soy animal, por eso no me duele. Ya, pero eres un animal también. Y los animales sufren porque lo oigo todas las mañanas en la radio. Pues mira, eres un tío estudiado. Tienes razón, ¿eh? Tienes razón. Tienes razón. ¿Qué pasa? Digo que tengo unos tijones de estos que a usted parece. Pues pegue, ¡restraña! ¡Restraña! ¿Vas a reventar? Si no puedo, primo, no puedo. Hace 15 días que no pongo una reba. Yo creo que tengo algo malo, ¿sabes? Ah, no digas eso. No, no digas eso. Porque la gente es listo, ¿eh? Y sabe cuándo tiene que cagar y no. ¿Que la gente es listo? ¿Tú? ¿Cómo va a tener conocimiento la gente? Primo, ¿tú cuántas veces cagas al día? Una. ¿Y nunca te ha pasado que te has ido de viaje 3 o 4 días y nunca has cagado? Pues ahora lo dice, tienes razón, ¿eh? Es verdad. ¿Ves? Porque el ojete es muy listo y no caga en sitios extraños. No, esto ya no está, de verdad, ¿eh? Razón tienes. Bueno, bueno, que ya habéis hablado bastante. Acabo de hablar con Don Emérito, el médico. ¿Qué me ha dado aquí lo que tengo que usar. ¡Hala! ¡Ponte en posición! ¡Ponte ahí para otro lado! ¡Mejor ahí! ¡Un poco mejor! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Un poco! ¡Pero espérate! ¡Ya no se lo tiene! ¿Y esto blanco que sale por aquí? ¡Pero esto qué es! ¡Ten cuidado! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Me gusta! Por lo que me ha dicho del emérito, me trae el tubo en el culo. Pero te ha dicho la crema, no el tubo entero. Si es un tapón ahí, ¿o vas a cagar? Cumple a rajatabla las indicaciones del doctor para cuidar a su marido Margarito. Ahora vamos a conocer las últimas noticias y novedades acaecidas en la comarca y especialmente en Alcañices. Y para ello vamos a contactar con nuestros intrépidos locutores de radio de Alca y CES. ¿Qué queda, compañera? Queridas gentes de esta nuestra villa de Alcañices, queremos informarles de unas cuantas noticias que han acontecido a lo largo del año. Pasamos pues a contarles desde Radio Alcañices mi compañero Isidro y yo. El Grupo Palma ha descubierto que el Ayuntamiento en colaboración con Patrimonio y Telefónica van a hacer un centro de día para gatos en el casco histórico de la villa, concretamente en la cabina de teléfonos situada en la Plaza del Reloj. Queda agotado todo el arte del refugio, las quijuberas y la ribera,
para que tengan más libertad de grabación las cámaras de televisión para el programa Aventura en Pelotas. Prohibido coger setas, níscaros, cangrejos y sardas del río. Será comida para la subsistencia de los participantes. En la última sesión del ayuntamiento aprobada por mayoría, han acordado dar un premio a la cabana más grande de perro en la Plaza Mayor y alrededores, que consiste en una cadena y un collar para que el dueño lo ate un poco más corto, para que no caben las cañas. Próximamente comenzarán las obras en el Valle de Palazuelo para la piscina con trampolín y toboganes, con el único objetivo de dar diversión y entretenimiento a los más jóvenes. La piscina será nudista. Aquellas personas que lleven ropa serán multadas por 1000 euros. Bueno, ahora vamos a contarle un chiste. ¡Jo, papá! Te voy a decir una cosa. No, mira la piscina. Estaban hablando ahí unos cuantos y dicen, mira que los humanos somos tontos. Ven a comprar ropa para pasar buenos ratos y después resulta que los buenos ratos los pasamos sin ropa. Este era un hombre que tenía una suerte tremenda. Le tocaba la lotería, la bonoloto, el cupón de la 11 tres veces, hasta las quinielas de Ítica que no le tocan a nadie. Y una de las veces va a un viaje y se casa con una hindú, de esas que llevan aquí un lunar. Por la noche en la cama, en la noche de bodas, la manda a sentar en la cama y con una moneda, venga a rascarle el lunar, y venga a rascarle el lunar. Y al rato pone, le ha robado a su coche. Bueno, vamos a cambiar de escenario y de concepto en el humor. En un parque en Madrid, bajo el murmullo de los pájaros y el sonido y la brisa del viento, muchas parejas se sientan a recordar y sobre todo a conocerse. Y eso es lo que le van a pasar a dos personas que no se habían visto nunca antes y que entre ellos surgió el idilio. Con todos ustedes, Melchor, Melchora y Rafael. ¡Cuánta gente aquí en Madrid, en el barrio de la Fortuna! Yo es que estoy aquí, en casa de mi nuera y de mi hijo. Mi hijo, un calzonazo. Y mi nuera, más guarra que siete, como su madre. Así que me vengo a dar un paseo al parque, para que me dé el aire. Que, como en el pueblo, y en la casa de una, en ningún sitio. Voy, ahí suquedad, que me voy al parque. Ay, qué bonito el parque, qué hermoso, qué buen día aquí. Voy a sentar aquí. Y así me echo una cabeza y lo pierdo de vista. ¡Oh! ¡Me suena tu cara!
Parece que te quiero conocer. Oh, por eso te ha hecho, vaya. Rafael Cartagenecia. Es un músculo de gata, todo lo que usted necesite. Ah, para todo lo que necesite, ¿eh? Pues mira tú que necesito yo 1000 euros. Oh, oh. Así que, si me los das, te lo voy a agradecer un montón, hermoso. Oh, oh. Que no, hombre, que es nada, un decir. Ah, que es un decir. Claro, un decir. De todas maneras, me has entendido mal. Porque yo a ti no tengo ningún interés en conocerte. Pero si me acabo de decir la falla que me quería conocer. Ah, oh, pero eso sí que es un decir. Eso es como decir que te he visto en otro sitio o que me suena tu cara. Pues ahora que lo dices, a mí me pasa lo mismo, fíjate lo mismo. Anda, y a lo tonto, se ha tenido que sentar aquí, con todos los bancos que hay en el parque. Pues que si quieres que me vaya, me vaya, porque yo no quiero molestar. Pues anda, vete rico, hazte puñetas, que me quitas el sol de este lado. Mira, mira. Lo más listo. Me lo que de las manos. Vale 80.000 euros, pero te lo dejo a ti en 30%. Ya sé de qué te conozco. De la autoescuela. Íbamos los dos a la autoescuela para sacarnos el carnet. ¡Ay, joder! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Como allí también nos querías encasquetar. Toda la chatarra esa que llevas, pues he caído. ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Tú eres la vieja de la autoescuela! ¡La mechona! ¿Y tú, Rafael? ¡Me encargo! ¡Dios mío! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Qué bueno! Bueno, mira, te he cogido cariño y te voy a hacer un favor muy bueno. Ajá. Un favor muy bueno. ¿Y qué favor me vas a hacer? ¿No vengas a dar 2000 euros esos que te he pedido? No, vaya, no. No te voy a dar 1000 euros, te voy a dar 3000 euros. Pero, oye, pues si te vas a hacer un favor, sí, pues suelta. Venga, suelta. No, mira, es que ¿sabes qué pasa? Que me ha tocado un billete de lotería. Y claro, como soy gitano, no lo tiene a cobrar porque me sabes que van a tener ese que me lo he robado, ¿sabes? Así que te lo meto aquí. Por 100 euros, tú vas y cobras un billete, que te lo dejo aquí en 500 euros, lo quieres tú. Porque ya cualquier otro me toca mejor aquí y me lo he dominado. Oh, pues sí que me has tenido que coger cariño, sí. Bueno. Mucho cariño me has tenido que coger. Sí. Vaya, mira, yo cuando le cojo cariño a las personas, enseguida quiero hacer un lucero. Yo soy así de sentimental. ¿Será sentimental, no sentimental? Eso. A ver si va a ser que no está premiado. ¡Oh, hijo de madre, no está premiado! Pero que me sentí cariño, que no se culo, si no, si te estoy diciendo. Mira, si quieres, llamamos ahora tú o a la otra. La pregunta. Pues llama, anda, llama. Pero es que te sabes el número de la agencia de memoria. Pues claro, porque llamo esta mañana, lo tengo en el 100 y me da el juego. Oh, no. Sí, hola. Mire, que le llamo yo para saber si un número de lotería está premiado. Ah, sí, espere, que le digo que número. 88008. Sí, le espero en eso. El señor loterista, no vaya a ser que... Oh, espérese un momento, señor loterista, que le paso a la señora Chola para que le diga a usted que el décimo está premiado. Trae para acá, Rafael. Sí, que es el señor loterista. Ah, que sí que está premiado. ¡Hala! ¡Con 5000! ¡Ha subido! No, mire usted bien, que se ha ido usted a confundir, que son 3000 euros. Ah, que se ha equivocado usted. Bueno, que sí. Que no hace falta que me lo jure usted por la gloria de su mamá, que le creo. Que sí, ni por todos sus muertos ni nada de eso, que le creo, venga. Ah, adiós, adiós. Toma, Rafael. Ya usted dice, Rafael, no mentiros. Que no era el señor loterista gitano también. Aún no creo porque iba a ser gitano.
Tenía más acento que tú, que ya es decir. Me ha dicho 3 veces jate mate. 4 o 5 veces me ha dicho por la gloria de mi mamá. Y no decía más de 2 palabras sin llamarme para allá. Bueno, pues decía, a lo mejor se ha dado la causalidad de que hasta, pero no por eso más tiene que ser un tío, ¿verdad? Que no. Vamos, vamos. Claro, claro, como se moje claro, pues nos discriminan. Pero Rafael, que el timo del tocomocho se le dieron ya a mi prima Eugenia hace 60 años cuando vino a servir aquí a Madrid. ¿Me vienes tú ahora con esa? Ya que mira, mujer, la cosa está muy difícil. Entonces, además de trabajar, hay que buscarse con esa noticia para poder comer. Ah, anda. ¿Tú trabajas? Pues claro. Trabajo a mi vida, si no trabajo, no cobro. Y si no cobro, no puedo pagar. Y si no puedo pagar, me desanuncian. ¿Será que te desahucian? Eso. El caso es que yo trabajo toda mi vida he trabajado. Con el ganado, que los boricos, la caballería, con todo eso. Pero claro, ahora ya un burro y una caballería no se cae. Así que me dio que mirar a sacar. Pero con la crisis, ya no hay ni chatarra. De hecho, mira, te cuento, no encuentro un día ni cómo te hice para tocar. ¡Para vete! Así que me dedico a lo que caí yo a la venta. ¡Ah, anda! ¿Y qué venden? Vendo de todo. Y aquí los gitlán, hasta los cocodrilos, esto de la goti, y cabrón, marajones, cacundillo, la brava, el sujeto, todo lo que sea. Mira, ahora mismo estoy vendiendo la brava. Pero que lleva bragas en los bolsillos. Ay, que lleva el genio siempre encima, vamos a casa. Mira qué música. W, para ti. Mira, esto es. ¿Esto qué es? Pero eso son unas bragas. Claro, esto es la última moda americana. En la braga tiene un rafa. Te tira un peo y le hace capa. Mira, pero. Mira, mira cómo va. ¿Eh? Un león, quiero verlo. Pero si eso no te tapa ni los rizos. ¡Hombre, no se va a tapar! Mira, esto de aquí es para tapar el bicho. Y esto de aquí es para aquí, esto lo va bien metido en la raja. Pues no tengo otra cosa que hacer que llevar eso arremetido ahí en el ojete, ¿no? Quita, quita. Pero si esto es lo más cómodo que pueda haber. ¿Sí? Pues póntelas tú. Comodísimo tiene que ser llevar eso ahí rozándote la almorrana. Vamos, mujer, cómprame una más nada más que para todas. Ni que me la regale. Ni que me la regale, que no. Bueno, pues ahora que te digo que me vas a tener que marchar porque bien está visto que contigo aquí no hago nada. Pero si es que hay que hacer lo que hacemos quitarnos para no trabajar. Hasta vender bragas enanas. Pero vamos a ver. ¿A quién le gusta trabajar? A nadie le gusta trabajar. Ni a los gitanos, ni a los padres. Lo que pasa es que los gitanos seamos mucho más ingeniosos. Tenemos más gracia. Y en los países no tenéis esa rabia, pues tenéis que apechugar y trabajar. Pero, ingenio sí que tenéis, sí. Ah, sí, señora. Y arte. Que a los gitanos, para cantar y a bailar, no lo gana nadie. Y donde hay cuerda, ahí tampoco gana nadie. Ojalá, el papá ya se va a venir uno, va a venir uno a la cama. Porque falta. ¡Pelón! Para cantar y a bailar, no lo gana nadie. Mira. ¡Jole! ¡Viva el cachotillo que se muera un feo! ¡Joder, que se mueran los malos, mejor! ¡Es verdad, que se mueran los malos! ¡Eso es que tengo un culo bajo un culo! ¡Que se viva el cachotillo y que se mueran los malos! Y oye, ¿a ti que se te ha muerto? ¿Que va a estar de negro? Oye, mi papá llega a mi marido. ¡No, no! ¿Todavía no es de luto? Levantar los palos de mí no se mueve. Y así se te ha vuelto, que te ha quedado mucho oscuro.
tenido 30 años ya de Gloria Esté. Pero no me cambia el luz. ¿Para qué? No voy a pillar nada. ¡Paremos un equipo de fútbol! ¿Más que un equipo de fútbol? ¡Paremos los árboles! ¡Tú te has hecho gitana, mechona! ¡Pero gitana! ¡Que los gitanos son un machista! ¡Quita, quita! ¡Oye, qué me ha dicho! ¡Machista me ha dicho! ¿A ti no te gustan a nosotros? Primero que éramos... Primero que éramos unos vagos, luego que éramos unos mentirosos y ahora que somos unos machistas. ¿No te gustan a nosotros, profesora? Que sí, que hay una cosa que me gusta mucho de vosotros. Ah, ¿la cual? El brazo gitano. ¡Oh, oh, oh! ¡Pero qué actitudita, vaya! ¿Qué tienes? Desde que te vi a tu escuela, ya te decía que lo arruinaba yo. Y, por cierto, el muy cumplido, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Y te sacaste el carnet de conducir. ¿Qué pasó? No pude, vaya, porque como no se ve él, no me pude saltar. Pero si lo quería para ir a las mercadillas con la mano de todos y todo eso. Pero no me lo quería dar porque como soy gitano me discriminan. ¿Y cómo lleva los melocotones y todo eso al mercadillo? Vale, pues yo pongo la carbonica. Pero no tiene carne, ¿eh? ¿Pero qué es la carbonica? ¿Y con qué estás en carne? ¿Y para qué coño quiero un carne si ya tengo una fragonera y sé conducir? ¿A qué sabes conducir? Claro, mi primo Recha me ha aprendido. ¿Y qué haces si te para la Guardia Civil? ¿Dónde está? ¿Y si te dicen que no tienes carne y te piden el carne, qué haces? Decirle a los hijos de guardia que no lo sientan, porque hace que sientan, me discriminan. Pues, ¡qué morro tenéis con el discriminado! ¡Pero qué morro, qué morro! Que un padre muy joven no sabe el de... Llevo razón, no llevo la profesora. ¿Y te has parado alguna vez la Guardia Civil? Oye, mira, la última vez, no hace mucho, iba a ir con mi compadre. El señor no grita, precisamente, mira. ¡Anda! ¿Y qué te dijo guardia cuando le dijiste tú que no tenías carné por discriminación? Porque no tenemos que conducir así y se lo trabajaron. ¿Y qué hiciste vosotros? Y echarle a ti. Trabajamos mi compadre y yo buscando por lo de la fraunera, empezamos a cantar a los guardias de los de ellos. ¡Queremos conducir, conducir, conducir! ¡Queremos conducir la fragoneta! ¡Queremos conducir, conducir, conducir! Mira, al tiempo de los guardias, cuatro instrumentos no eran capaces de decir una palabra, hasta que otra. Hasta que haya uno de ellos y los otros a cantar. ¡Queremos conducir, conducir, conducir! Y uno de ellos, ven, y te acudo de diablo y dice, ¡callazo! ¡Callazo y dísela aquí con su libertad! ¡Dísela aquí! Así que subís a la fragoneta y marcharse. Así que nos subimos a la fragoneta y nos marchamos a la fragoneta. No mala idea, no. Eso lo vaya hecho. Pero eso vosotros, ¿pero tú crees que si lo hago yo también dará resultado? Pues claro, pues aún todavía tengo un día. Imagínate, aquí está la fragoneta. La voy a ir. ¡Para! ¡Puta para! La baja, mete la ronda. ¡Queremos conducir, conducir, conducir! ¡Queremos conducir la fragoneta! Si el guardia no se me avisa, es que lo pienso no hará. ¿Y cuesta muchas perlas una fragoneta? Depende, pero si es una niña, cuatro perlas. Y aún tiene aquí Diego, para que te quede el disfruto. ¡No me digas, no partide! Porque te digo yo, esa tan mala que es capaz de dejar que yo en la primera encuesta ya. O bueno, por lo menos que me quiten lo conducido. ¡Hombre! Que estoy harta de sacarme el carnet, de estudiarme los test para nada. ¡Hombre, la falla! Oye, ¿y tú me enseñarías a mí a conducir una fragoneta? ¡Pues claro, mujer! Pues venga, vamos. Pero que tiene un cronograma. ¡Eso está hecho, Rafael! ¡Uno, dos! ¡Dos y no sabe más! ¡Sí, no sabe más! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! Oye, ¿cómo era el cante ese que le tengo que decir yo al guardia cuando me paré? Es muy sencillo, mira. Tú trabajas y dices, queremos conducir, conducir, conducir. Queremos conducir la fragoneta. Acabar más una vez. Queremos conducir, conducir, conducir. Queremos conducir la fragoneta. Bueno, después de esta formidable actuación, de estas dos personas, vamos a volver con nuestros reporteros
que han bajado por la ribera abajo, ahí ha caído tanta agua y tal, y creo que tienen noticias nuevas. ¡Venga, adelante, compañeros! Buenas noches. Ya saben ustedes que nos han contado. Tenía mucho miedo por sus grandes coronas, por sus enormes troncos, por su peligro en la carretera. A Portugal, por la línea de teléfonos. Ya saben ustedes que estamos hablando de los pinos de la Fuenterrada, que corría mucho peligro. Sí. Como saben ustedes, está en proyecto las edificaciones de nuevas empresas en el polígono industrial. Para gran satisfacción del pueblo, ya está en proyecto la primera empresa, otorgada a unos paisanos portugueses. Será una fábrica de muñecas hinchables a motor y pitos a pilas. Esta fábrica dará empleo a cientos de personas y gusto a otras tantas. Esta es una a nivel nacional, que tenemos mucho problema con los bancos. Llama a un señor al banco y lo primero que le sale es la centralita. Bienvenido a su banco. Sale la operadora y dice, para hablar español aprieten 1, para hablar inglés aprieten 2, para depósitos aprieten 3, para transferencias aprieten 4, para retiros, pagos, préstamos y saldos aprieten 1 porque no hay dinero. El ayuntamiento ha aprobado en pleno los baños públicos. Serán ubicados en el alto de los pinos de la Atalaya. El problema está en que no venga un apretón y se vaya dejando lastre por el pueblo, que ya bastante tenemos con las mordidas de los perros. Esa es la espada de perros. El ayuntamiento le va a dar un premio a los vecinos que le den de comer a los perros y a los gatos abandonados. Porque consiste en un recogedor y una escoba para limpiar las cagadas de los perros por las calles. Bueno, ahora vamos a contarle un chistecito. A ver, Manuel, te voy a hacer una pregunta, hijo. ¿Cuántas son 4 por 4? Dice, ay, padre, un todoterreno. Muy bien, muy bien. ¿Y 3 por 2? ¡Oh, papá, la rebaja del Carrefour! Pues yo te metí en una de Manuel. Dice, Manuel, tú que eres un experto en mujeres, tú has intentado hacerlo una vez por el otro mujer. Dice, sí, hombre, sí, que quede embarazada. Vamos a contarle los mandatos de España. Con Franco todos iban con dinero al banco, con Suárez las letras a par, con Carlos Otero todos al suelo. Con Felipe todos a pique, con Aznar nos mandó a cagar, con Zapatero se nos vio trasero, con Rajoy a la ruina voy y con Pedro Sánchez en la ruina estoy. ¿Te has calentado? Ya he calentado. A ver, está el amante con la mujer, con una mujer en una habitación y cuando están en plena faena, entra el niño por allí, un niño de unos 8 años, y le dice la madre, ¿pero tú qué haces? ¿No te he dicho que si quieres entrar llames a la puerta? ¡Hala, para el armario! Lo mete para el armario, a los 5 minutos se oye la puerta, ¡hostia, mi marido! ¡Para el armario tú también! Le mete para el armario y el niño, ¡qué oscuro está esto! Sí, está oscuro, sí. Dice, te vendo un balón. ¿Y para qué quiero un balón? Que te vendo un balón, si no salgo, ya sabes, se lo cuenta mi padre. ¿Cuánto quieres por el balón? 50 euros. Tómalos. Cuando el marido estaba despistado, el hombre marchó y a los 15 días la misma operación. Cuando están en plena faena, el niño entra para adentro. Pero no te he vuelto a decir, ¿cómo hay que decirte las cosas de que cuando quieras entrar llames? Venga, para el armario. Estos empiezan otra vez. A los 5 minutos el marido. Dice, me cago en la mar, mi marido, otra vez para el armario. Y entra para el armario y le dice el niño, ¿qué? Está oscuro, ¿eh? Dice, está oscuro. Dice, le vendo la camiseta y el pantalón de deporte que tengo aquí. Y dice, ¿para qué lo quiero yo? Que no quiero. Que sí, hombre, si se lo doy barato, 150 euros. Dice, me cago en la leche del niño, venga, que salgo y se lo digo a mi padre.
Venga, toma, 150 euros. La misma operación, se marcha cuando está despistado un marido y a los 8 días le dice el padre al niño, a ver, coge la equipación de fútbol y el balón que vamos a echar unas patadas para ir para el campo. Papá, yo no tengo muchas ganas, estoy decaído. ¡Que cojas el balón, joder! Que cojas el balón, papá, es que lo he vendido. ¿Que lo has vendido? ¿Un regalo que te he hecho yo para el cumpleaños? Sí, padre, lo he vendido. Y dice, ¿y cuánto te has dado? Dice, pues 200 euros. Joder, el niño, pues ya estás cogiendo los 200 euros que vamos a la iglesia a donarlo al cepillo. Y te confiesas, ¿eh? Vale, padre. Llega a la iglesia, le echa al cepillo los 200 euros, va al confesionario, se asoma a confesarse y dice, padre, está oscuro, ¿eh? Una mujer que va al ginecólogo y le dice al doctor, dice, doctor, doctor, vengo que me revise la gavilana. Dice, pero hombre, mujer, ponga sus partes íntimas, le llama así gavilana. Dice, ay, doctor, doctor, por la cantidad de pájaros que se ha comido. Bueno, tenéis que perdonarnos porque mientras cambiamos micros y tal, pues no se hace tan rápido con las pelucas y esas cosas. Vamos a cambiar ahora de arte. Y nos vamos a ir a la canción. Y para ello, tenemos hoy en exclusiva, en España diría yo, a dos cantantes impresionantes del mundo. En primicia, Isidro Lazzarotti y Angelo de Lucía.
Y le dice el amigo, coño, Manolito, parece que vienes escocido. Dice, ¿qué va? Que me dijo la mujer que usa la en el bate y tengo que volver al papel. Oye, Manolo, han dicho que cuando te mueras, tu mujer va a meter en casa a otro hombre, va a utilizar la bañera, va a utilizar la piscina, la barbacoa, van a hacer unas fiestas de la hostia. Y te vuelves con nada. Y dice, yo no me muero, que la vida ya no está bien. Va una madre a esperar a la niña al autobús, a la chavala, que venía del campamento. Y se saluda y le dice la hija a la madre, ay mamá, te tengo que contar una cosa. Y dice la madre, no me digas hija que has perdido la virginidad. Y le dice la hija, es que la ponen en un sitio. Vale. Estamos en carnaval. Gracias por venir. Hasta otro año. Bueno, la verdad es que es una pena y ha tenido un detallazo por su parte dejar la escala de Milán para venir aquí a cantarnos en estas canciones tan maravillosas. Ahora vamos a cambiar de arte escénico. Y recordar que antes, bueno, las parejas se conocían, se hablaban, se mandaban mensajes o se hablaba por teléfono. Y hoy en día, con las nuevas tecnologías, pues ha cambiado un poco la búsqueda de la pareja y del amor. Y para demostrarlo, con todos ustedes, Mujer Superficial Busca Novio. Buenas noches, bienvenido a nuestro programa First Day en Alcañices. En nuestro programa de hoy, una mujer valiente y llena de vitalidad ha decidido embarcarse en la búsqueda del amor, en el lugar menos convencional. ¿Están listos para conocer a una dama que nos demostrará que nunca es tarde para enamorarse? Pues un fuerte aplauso y que pase nuestra invitada de hoy. ¡Pero por Dios, qué lleva ahí! ¡Ay, los nervios del directo, perdón! Es que me han dado un poquito de dolor de tripa. No. Siéntese, por favor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se llama usted? Pues yo me llamo Francisca. Muy bien, Francisca. ¿Y a qué ha venido usted aquí? Dígame. Pues mire usted, yo es que he quedado viuda hace unos años y me siento muy sola, como que me falta algo y necesito compañía. ¿Y cómo ha de ser ese hombre que usted busca? Si tiene alguna preferencia, claro. ¿Que cómo ha de ser ese hombre que yo busco? Pues me gustaría que fuera serio. Eso está bien. Que fuera formal. Formal. Que fuera culto. Sincero. Romántico, que le guste leer, que le guste la música clásica, que le guste montar a caballo. ¿Que le guste montar a caballo? Sí, que cabalgue bien. Y que le guste ir a Ikea. ¿A Ikea? Sí, mire usted, es que no es lo mismo ir solo, ir acompañado. Al Ikea es mucho más divertido ir acompañado. Porque mire usted, yo el otro día fui sola y cuidado lo complicado que es andar por ese sitio. No me extraña. Hay que seguir aquella línea. Pero como te salgas de allí, estás perdido. Mira, yo vi una cama muy mona, me acerqué, la estuve mirando y la probé. Y oiga usted que yo creo que me quedé algo traspuesta, porque cuando quise coger el pasillo no sabía si tenía que ir para la izquierda o para la derecha. ¿Por dónde voy? ¿Por aquí o por aquí? Bueno, pues por la derecha. ¡Ay, Dios mío, que cuando doy dos o tres pasos viene la gente de frente! ¡Uy! Pues nada, que una agonía me entró, oiga usted, que no sabía por dónde salir. Ya me quedé allí parada, digo, ¿y cómo salgo yo de aquí? Veo un letrero
que pone prohibido fumar. Y digo, me acordé de que yo en el bolso tenía una cajetilla de cigarros. Porque no es que me guste fumar, no, señor. Lo que pasa es que el día anterior había ido a la carnicería a buscar unos chorizos curados. Y me dijo el carnicero, mire usted, curados no los tenemos. Necesitan todavía un poco de curación. Pero es que le pone usted 8 o 10 días un poco de humo y quedan buenísimos. Así que yo me los cogí y salí directa al estanco. Le digo al del estanco, denme una cajetilla de cigarros. Pues nada, cojo los cigarros, digo, a ver, 1, 2, 3... A 8 días hay para echarle un poco de humo a los chorizos, me llega. Y me acordé que tenía todavía cigarros en el bolso. Digo, pues nada, me enciendo un cigarro y que el hombre de seguridad me eche para la calle. Cojo, enciendo y ya veo al hombre allí a lo lejos. Señora, señora, que no puede fumar aquí. Digo, ¿cómo que no? Dice, no señora, o deja de fumar o le echo a la calle. Digo, eso es lo que quiero yo, que me eche usted para la calle. Total, que digo yo, que cuánta gente quedará allí metida, porque no sabe salir. Yo creo que las albóndigas que dan en el restaurante ese de allí son de la gente que se queda allí porque no sabe salir. Dicen, ¿y esta gente qué hacemos con ella? Pues nada, albóndigas. Bueno, yo a lo mío. Sí, siéntese, porque no vamos. Pues también me gustaría que fuera de derechas. Y que fuera a misa todos los domingos. Sí. Y que fuera jardinero, o sea, puede ser. ¿Jardinero? Sí, porque mire usted, desde que murió mi marido, el jardín está muy descuidado. Dios. Tenía yo una dalia. Ay, qué dalia tenía yo. Pero nada, la mujer. Entonces, ¿qué quiere que llamemos? ¿Al jardinero? ¿Con la desbrozadora o con la segadora? Hombre, no, con que sepa regar bien, vale. Muy bien. Bueno. Y total, que tenga un miembro de 25 centímetros. ¿Un miembro de 25 centímetros? Sí, bueno, si son 24 no pasa nada. ¿No le parece a usted, Francisca, que pide de muchas cosas? Bueno, pues quite usted lo de culto. Madre mía, sí, vale. Y si quiere lo de sincero, total, porque diga alguna mentirilla de vez en cuando no pasa nada. También. Y lo de jardinero también, porque si alguna vez necesito al vecino, pues que riegue. Claro, también está. Pues no lo sé. Pues nada, Francisca, quédese a esperar y a ver si llama alguien. Muy bien. Uf, esto está más jodido. Si algún señor de aquí, del público también, está interesado y reúne estas características, el teléfono, por favor, póngame en silencio. Recordemos que esa persona debe ser formal, que le guste la lectura, la música clásica, que sea ahorrador también, romántico, que le guste pasear, que sea de derechas, que le guste ir a misa los domingos, y que tenga un miembro de 25 centímetros. Que si son 24, que tampoco pasa nada. Bueno, pues vamos a esperar a ver si llama alguien. Sí, un momento, me están diciendo en control que tenemos una llamada. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, dígame, buenas noches. Buenas noches. Mire, yo he llamado por lo de esta señora que tienen ahí, la señora Francisca. Sí, ¿cómo se llama usted? A ver, dígame. Yo me llamo Gerardo. Muy bien, Gerardo. ¿De dónde viene, Gerardo? Yo vivo en Villa del Pujo. ¿Perdón? Villa del Pujo. ¿Villa del Pujo? Sí. Bueno, muy bonito. Pero sube, no. Sí, seguro que es jardinero. No soy jardinero, señor, mire. ¿A qué se dedica? Yo tengo un oficio, bueno, un poco extraño. Me han elegido para ese oficio por mis ojos. Mamporrero para todos los de Cine. ¿Mamporrero? Sí, lo pido un poco extraño. ¿Eh? Y
y me han elegido porque a veces fallamos todos, ¿sabes? ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Gerardo! ¿Le gusta a ustedes? Me gusta muchísimo leer. Yo estoy leyendo siempre, siempre. Cojo un libro y lo devoro. Lo del miembro, pregúntele lo del miembro. Francisca, vamos poco a poco. Poco a poco. Tranquila. ¡Gerardo! Dígame. ¿Le gusta la música clásica? Muchísimo, muchísimo. A mí la música clásica me vuelve loco. Todos los actores, autores, Beethoven, Bach, todo, todo los clásicos, todo. Lo del miembro, por favor. Dios, un momento, mujer. Por favor. Ya llegaremos a lo del miembro. Tranquila. Ay. Gerardo, ¿es usted orador? Oye, que sí soy orador. Mire, yo tengo mi pequeño fondo de pensiones, tengo mi cuenta en el banco, tengo una cuenta en Suiza con un par de milloncejos y tengo las Islas Caimán, otra cuenta bastante nutrida, ¿eh? Vamos, que soy millonario, vaya. ¿Y el miembro cómo tiene el miembro? ¡Ay, madre mía! Llegamos, tranquila, Francisca, que vamos a llegar. Gerardo, ¿es usted de derechas o de izquierdas? Yo soy muy de derechas, mucho, mucho, mucho. Mire, mira si se duele de derechas, que una, la última mujer de las que tuve, que he tenido varias, me separé de ella porque se vestía de rojo. Fíjese usted. ¿Lo del miembro? ¿Le quiere usted callar un poco, por favor? No sea tan ansiosa y tan avariciosa. Vamos a llegar. Vamos a llegar. ¡Gerardo! Dígame usted. Madre mía, madre mía. ¿Es usted un hombre que va a misa los domingos? Mire, yo voy a misa todos los días, ¿eh? Y los domingos y días de fiesta, cuatro veces al día. Por la mañana, al mediodía, por la tarde y por la noche. Y si llego y está la iglesia cerrada, pues no pasa nada. Me pongo a rezar en la puerta, que las oraciones llegan al cielo igual. Oye. Lo del miembro, ¿cuándo le pido un miembro? ¿Pregunta usted? Va, venga, vamos con lo del miembro. ¡Gerardo! Dígame usted, que ya está bien. ¿Cómo tiene usted el rabo? Digo, el miembro. A ver, ahí vamos a tener un pequeño problema. Ya, como le dije, por mi profesión, mi miembro mide 30 centímetros. Pero ojo, ojo, en reposo. Cuando se pone un poco contento ya no le digo nada. Madre mía, madre mía. Qué calor ya me está entrando ya. Por Dios. ¿Qué le ha hecho usted? ¿Qué le parece el miembro del señor Gerardo? Francisca, bien. Grande, pequeño, juguetón. Bien, me parece bien, porque sobre un poco no pasa nada. Más vale que sobre, ¿no? Vale. No, vale. Bueno, a ver. Pues... creo que me lo quedo. ¿Seguro? Sí. Bueno, ahí. ¿Qué ha hecho? A ver, Francisca. Un momento, Gerardo. ¿Qué ha hecho usted, Francisca, para decidirse por Gerardo? A ver, ¿qué ha hecho? ¿Qué me ha hecho a mí decantarme por Gerardo? Pues un cúmulo de cosas. Pues a ver, dígame. Un cúmulo de cosas. Dígame. Sí, ya sabemos también lo del miembro, pero dígame, dígame. Sí, mire, una cosa quería yo preguntarle a la señora Francisca. Sí, diga, Gerardo, diga. Ya que estamos siendo sinceros, pero por favor que me conteste con total sinceridad, ¿eh? Sí, 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 señor. Por favor. Sí, Gerardo, sí. Vale, mire, una cosa. Señora Francisca, sí, a ver, por favor, ¿cómo tiene usted los pechos? Vamos, lo que viene siendo las tetas. ¿Que cómo tengo yo las tetas? Sí, ¿cómo las tiene? Pues, ¿cómo usted quiere que las tenga? Pues caídas, caídas. ¿Cómo las voy a tener? Caídas como el valle, caídas. Ay, bueno, hombre, bueno, pues acabaron. Entonces no me interesa, para nada. Para nada, para nada. Desde luego, qué gente más superficial, oiga usted. Qué gente más superficial. Muy superficial, Francisca. Bueno, sí. Pues, lo siento, Francisca. No ha sido, esta vez no ha podido ser. ¿Quiere volver en bueno, el próximo programa? Ya volveré en otro programa, que creo que van a echar Jardinero Busca Rosa. Ahí sí, ahí ya, se va a ya volveré, ya volveré. Bueno. Bueno. Bueno, hay que ver qué superficial es la gente, ¿verdad? Viendo cosas, en fin, para otra vez, ¿no? Bueno, ahora, señoras y señores, vamos a trasladarnos en el tiempo atrás
y vamos a disfrutar de unos comentarios muy agradables. Antes, los juegos eran mucho más simples que ahora, pero no por ello eran peores ni mejores, simplemente eran diferentes. Y en torno a la mesa, con un buen chorizo, una buena botella de vino y un buen trozo de pan de pueblo, tres amigos se unen para recordarnos los juegos de antes. Ay. Hoy tengo una medida de casa. Pero antes de que me llegue, don Nicolás se va a pegar un trago a la tos. Cuando llega esta gente, encima los invitas a merendar y siempre llegan tarde. Ay. Carmen Rosa, pasa, Nicolasa, que está abierto. No, si que está abierto ya lo veo. A ver cómo te crees que he entrado. Que te digo que si la cierro. No, deja abierto, que va a venir Rufino también. Ah, pero que también viene Rufino. Claro. Ay, Dios mío, que vas a formar aquí en tu casa un hogar del pensionista, mujer. Bueno. ¿No te traes poco con el Rufino que a mí no me has querido contar? Calla, no digas bobadas, que es un amigo igual que tú. Caray con el amigo, tres minutos tarde. Bueno, tú no hables mucho que también llegas tarde, ¿eh? ¡Concho! Como que cuando iba a entrar ha pasado un rapaz con un monopatín a toda leche que casi me lleva por delante. Pero oye, bueno, ¿cómo está esta juventud? ¿Sabes lo que le hace falta a esta juventud, Nicolás? ¿El qué? Educación. Tienes toda la razón, Carmen Rosa. Educación es lo que le hace falta. Educación como la que me dio a mí mi padre. Si unas veces me la daba con la mano abierta y otras con la mano cerrada. A mí también me dio educación. Me dejó marcada. Eso lo hacía porque te quería. Sí. Hasta los 19 años tuve los dactilares ahí marcados en la nalga. Claro, pero porque te daba educación. Sí. Y mi madre inventó el cruzado mágico. Te daba los sustos que ni los veías venir. Mujer, ¿y tú se lo agradecías? Bueno, en ese momentico no, porque se te quedaba así la cara caliente. Ya. Te voy a ir viendo esta penosa. Casi si echamos una pintica. A mí poquito, porque estoy tomando jarabe para tos, ¿sabes? Pero qué es muy bueno para las articulaciones, ¿eh? Vale, vale, vale. ¿Súbalo? Sí. No quiero más. Ay, pues ¿sabes qué te digo? Que yo estoy muy agradecida a que mis padres me dieron un tortazo de vez en cuando. Hombre, yo también, ¿eh? Yo también se lo agradezco. Porque ellos, sin tener estudios de ninguna clase, sabían en qué momento te tenían que dar una torta u otra. Eso es verdad. Sí, sí. No todas eran iguales, ¿eh? No, 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 no. A mí la que, de la que más me acuerdo, fíjate, era de la torta calórica. Concho, de esa no me acuerdo. ¿Cuál era, Nicolás? Concho, la torta calórica era aquella que tú te sentabas a la mesa a comer y le decías, esta sopa está fría. ¿Y qué hacía tu madre? Te cruzaba la cara. Te cruzaba la cara, sí, señor. Claro. Porque te estaba educando. Sí, sí. Y te la cruzaba bien cruzada. Sí, sí. Y te decía, ¿cómo estaba la sopa? ¿Cómo estaba? Caliente. Hombre. Eso era la sabiduría de las madres, Nicolás. Pues hija, sí, la verdad es que dinero no tendríamos. Pero por lo menos teníamos educación. Porque la casica nuestra era chiquitica, chiquitica. La nuestra también era pequeñica, ¿eh? Ni lujos ni nada. Mira, nosotras lo único que teníamos de lujo era un teléfono y una pececica, ¿no? Con un pez allí que el pobrecico tenía incontinencia urinaria. ¿Incontinencia urinaria el pez? Sí, Nicolás, sí. Bueno, pobrecico. ¿Y cómo lo sabíais? Coño, porque había veces que se le rebosaba el agua por fuera. Claro. Pues hija, la casa nuestra, tan pequeña, con unos pasillicos así estrechicos, que los pobres pasillos estaban empotrados. Bueno. Mira, ¿sabes lo que teníamos nosotros de lujo? El teléfono.
que había veces que entraba una llamada, fíjate si la casa era pequeña, Nicolás, que uno de nosotros nos tocaba salir para la calle para poder contestar. Pues sí. Ya, es que tiempos. Esto lo intentamos y esperamos que venga Rufino. Pero es que no. ¡Pasa, Rufino! El amigo. ¡Vamos, Rufino! Que se nos estropea la fianza y no apareces. Estábamos a esperar. Mira, ¿qué hora has de venir? ¿Tengo un hambre? Es que me encontré con el Aniceto, que llevaba al nieto a jugar al parque. Sí. Y no le quería ir, porque quería ir para casa a jugar a la pintecho. Ay, es que ahora los rapaces solamente piensan en jugar en casa con esos ordeñadores, ya no quieren ni salir a la calle. Están todos enganchados a las nuevas tecnologías. Todos. Ojo, no nos quejemos de las nuevas tecnologías, que los tres llevamos por capaz. Mira, sabes que te digo que esto anima a los papás que lo veas. Mira que si te coges muchas revoluciones, igual no marchas de casa de la carne. ¿No? Salud. Ay. ¿Os acordáis a los juegos que jugábamos cuando éramos de niños? Sí, hombre, qué bien lo pasábamos. Lo bien que lo pasábamos. Sí. Aquellos juegos, ni vídeos de estos de consolas, ni extensios, ni cosas de esas. Para la calle. La calle. Sí. ¿Sabéis cuál fue mi primer juego? ¿Cuál? La peonza. Cómo me gustaba a mí también jugar a la peonza. Hasta los 19 años bailé yo la peonza, que se quedó lisica, como el queso de tetilla. A mí también me gustaba jugar a la peón. Pero a mí que te sigo gustando. ¿Y sabéis cuál fue mi primera muñeca? De trapo. Concho, menudo lujo, una muñeca de trapo. Ya lo hubiera querido yo. ¿Sabes de qué fuera mía? ¿De qué? De estiércol. De estiércol. Una muñequica yo bastante de estiércol y de ojos dos bujadas. Dos bujadas. Anda que no había tiempo que no oía yo lo de la ciudad. Ahora ya ni van a buscar. ¿Os acordáis cuando salíamos a jugar a la calle de las canicas? Concho, claro que me acuerdo. Yo sí jugué a las canicas. En aquel agujero que... ¡Ay, la rodilla! En aquel agujero que había así en la carretera. ¿Cómo lo llamaban? El guar. El guar. Y allí tirábamos y para meter para dentro. ¿A los niños? Bueno, Carmen Rosa, por favor. ¡A las canicas! ¡Ah! A los niños. Ahora ya no hay ni agujeros en la carretera. Es verdad. Ahora ya está toda lisa. Pase hacia Zamora, oye. ¿Con qué pedía? Lisica. Ahora os digo una cosa, ¿eh? Tú pones ahora a un niño a jugar a las canicas en la carretera y según está el tráfico, viene un camión y se lo lleva. Ni lo ve. Es verdad. Es que antes los camioneros respetaban a los niños. Sí. Y los camioneros... Para contentar a los rapaces nos regalaban las cámaras para que las echaran. Sí, sí, es verdad. ¿A qué jugábamos con las cámaras de niños? Las hinchábamos y íbamos al río a nadar. Ah, claro. Yo no me acordaba porque a mí no me valían las dos camiones. Yo conocía a un rapaz. Yo conocía a un rapaz que se fue al río de la Charra, en una rueda de esas, se puso y se quedó dormido. Bueno. Y apareció por Bazán San Martín. ¡Cuidado! Menudo disgusto cuando se despertaron y mira que estaba en otro país. ¿Y al pañuelo habéis jugado alguna vez? ¿No jugasteis al pañuelo? Sí. Hombre, había tacho. Si es que ahora ya todo eso se ha perdido. Es una pena. Claro, tenemos que ir. No, mujer, digo los juegos. Ah, ay, oye, ¿y al escondite? Ay, sí. Bueno, pues al escondite. Pero al escondite había jugado, coño. Sí, yo tengo amigos de aquella época que todavía no los hemos encontrado. Porque se jugaba bien. Bien jugaba. Había que esconderse de verdad. Sí, señor. Pero ¿sabes lo que pasa? Que estos chiquillos ahora dicen que están ahí enganchados a las tecnologías porque esos juegos son más agresivos, con sangre y todo eso. Bueno, eso es porque no jugaron nunca a la maquinita ciega.
Yo me acuerdo que te ponías aquel pañuelo aquí, dabas las vueltas y cuando te descuidabas, ¡pum!, caías por el precipicio. Se te abría la cabeza, te salían los sesos. Marchabas para casa, con una mano sujetándolos y con otra limpiando los ojos porque no veías. Y es que luego encima llegabas a casa, ¡hostia que te canté! Eso era para que aprendieras. Sí, sí, claro. Ay, madre. ¿Sabes lo que me gustaba a mí mucho? Y era muy buena, ¿eh? Pero buena, ¿eh? ¿A cuál? Saltando a la comba. Venga, 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 Carmen Rosa. Que la que era buena, buena saltando a la comba era yo. ¿De qué te crees que tengo yo la rodilla como la tengo? Estuve un día saltando 23 horas seguidas, que se dice bien. 23 horas. ¿Y sabes de qué hacíamos la comba? Cogíamos aquellos sacos de patatas, los íbamos deshilando con aquella cuerda de esparto. Hacíamos así los heladillos y nos hacíamos la fuerza. ¿Cuerdas de esparto? De esparto, sí, señor. Fíjate qué lujo, ¿ves? ¿Sabes con qué saltábamos nosotros? Con el cordón de los zapatos. Venga. Que tenías que estar allí, agachadica, sí, agachadica, para que pasara el cordón por encima. Sí, vas a saltar tú con un cordón de zapatos. Y los niños jugábamos al fútbol. Sí, pero con las chapas. ¿Por qué no había balones en aquel entonces? Sí, jugábamos con una chapa con el dedo, ta, 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 ta. Y si queríamos jugar de verdad, a ver si bajaba el balón uno que vivía tres calles más arriba. ¡Coño, el rico! Claro, porque si se ponía malo se jodía su partido. Eso es verdad. Bueno, ¿otra cosa buscaríais para darle patadas? Sí, recuerdo una vez que uno de la Atalaya, que era un ansiosote de jugar, le di una patada a una piedra de 5 kilos fuera. Pues eso tuvo que doler. Madre, le dolió que remató de cabeza. Ese ni lo contó. Normal. El que le dio la patada le quedó una pierna más corta que la otra. Y después para disimular tenía que ir por el bolillo en la acera, así. Cuidado. Pobrecito, se me notaría más cuando cruzaba la calle. Ese mejor su. No me extrañe. Como para jugar así. Uy, la pierna. Venga, venga, que no. Nada. ¿Quieres un cachico palo? No. ¿Y lo vamos a beber a palo seco? Sí. ¿Vosotros habéis jugado al parchís? Yo sí. Ah, qué bonito era. Pero sí. Nosotros jugamos poco tiempo. ¿Y eso por qué, Nicolás? Pues éramos tan pobres que cuando mi madre se dio cuenta que del otro lado estaba la hoja, nos hizo un caldo. Y el tres en raya, qué bonito era el tres en raya. Ay, el tres en raya, calla, que estos rapaces de ahora le dices tú, vamos a jugar al tres en raya y lo primero que hacen es ir a buscar el cabello. Está perdida esta juventud, no sabe jugar. Pues mira, yo de pequeña me hice una cometa con las bragas de mi abuela. Venga. Sí, qué bonita me quedó. Si veis aquella tela blanca, con aquellas pintitas amarillas, aquella tela ondeando libremente. ¡Qué bonito, Carmen Rosa! Ya me estoy imaginando las bragas de tu abuela ondeando libremente. Pues no cometas con tu veluja. Mi abuela no usaba ni bragas. Abría las piernas y se va. Pero bueno, de lo que se puede ver, las manos, fíjate, puede tener un yo-yo. Qué bonito. Y no había manera, ¿eh? Al final, a los 50, me lo tuve yo que comprar. Bueno, sí. Pues todavía jugarás con él, ¿no? ¿Qué coño va a jugar ahora con él? Si ahora con la artrosis lo coloco para tirarlo, se me casquilla el dedo, se me queda ahí enganchado y no hay manera. Ya lo intenté aquí atrás hace unos días. Y lo tira así y, bueno, me arrastró la herradura abajo. ¿Sabes quién la paró? Campantín. Menos mal, que si no pego mal río. El hula hoop. ¡Qué bonito era! Mira, hace poco a mi nieta le regalé uno. ¿Y qué? ¿Le gustó? Pues
Pues si es que el otro día cuando vino a verme lo traía aquí colgado de pechera. Se va a romper nada. Por el culo que la tengo. ¡Y a mí! No, hombre, es una pena. Qué pena, por lo menos que lo pasábamos con nada. Es verdad. Y ahora con todo no sabe ni ver. Nada, eso es verdad. Una pena. Pero bueno, pero vamos a hacer. Esto no lo termináis de trabajar, ¿por qué me traes esa botellita que tienes tú de ella? No, si no tengo, Nicolás, se me acabó. Pues mira que me habían trabado mis sed de esto. Cago en la leche. No tienes, ¿verdad? No, si quieres un poquitín de agua, tengo allí. Oye, agua, por Dios, tanta sed no tengo como para agua. Solo tira por una. Bueno, si queréis a la tienda y compramos una. Vale, os acompaño hasta la tienda y me marcho, que tengo que tomar la pastilla. Pues vale, compramos. Ayúdame. Arriba. Tirar para arriba, que está bien ella. Uy, chico, uy, uy, vaya, que me castigue. Dale, dale, dale. Dale. ¿Sí? Bueno, y como fin de fiesta de la noche, lo vamos a acabar con mucho ritmo, ¿eh? Ritmo moderno y auténtico. Con todos ustedes, Amador y Teo Piñas. A todos los vividores, folladores y borderlines, Amador y más, capitán Salaris y Galaos. Para presentar todo esto, y bueno, con un aplauso nos vamos satisfechos.